Okay, Marvin, ¿me escuchas ahora? Yes. Okay. Perfect. I don't know what is going on. No sé realmente qué está pasando aquí. Creo que es problemas con Zoom, ¿verdad? Que me da dificultades, okay? Vamos a ver. Lea, ¿me escuchas? Yes, me escucho. Thank you. Nice. Jimmy? Hip. Okay, perfect. No sé qué le pasó a esto de Zoom. Creo que está un poco loco. Okay. So, lo que se les estaba explicando. Sí, Marvin, era un problema que, pues, espera un momento más, creo que ya está más estable, si no, pues lo vamos a dar reinicio. Ok. Vamos a ver acá. Bien, les estaba explicando si en algún momento dejo de bueno, si ya no me escuchan, me escriben en el chat, ¿verdad? Porque, para avisarme que ya no me escuchan. Bien, tenemos este ways to say, pero sin embargo, ¿verdad? Así que vamos a utilizar cualquiera de estas frases en algunas oraciones, como están en estos ejemplos. Por ejemplo, I like blue, however, I don't like purple. Pero en lugar de however, también pueden usar but, pueden usar nevertheless, nonetheless, o también pueden decir on the other hand, ¿verdad? Va a depender de ustedes. Para mientras, vamos a ver si está, Elizabeth, creo que no está. Así que vamos. Y sí, sí, aquí estoy. Ah, ok, Elizabeth, perfect. Usted no nos escuchaba. No, lo que pasa es que, no sé qué estaba pasando. Sí, pero yo estaba hablando solita. Bueno, a ver, okay. ¿Sabe que eso es un ejercicio de catarsis? A veces necesito hacer eso. Ok, nice, okay. Elizabeth, please, a ver. ¿Tienes alguna idea que podríamos utilizar con estas palabras? Sí. I like tea. Nevertheless, I don't like coffee. Yeah, perfect. That's a good example. Solo que a mí es al revés, but that's nice. Thank you. okay, good. We have Federico. No, right. Adela, Dennis. No. Okay. Flor, are you there? Hi, teacher. I like watermelon. I don't like, like the carrot. Carrot, ok, entonces, solo que, en este caso, I like watermelon, nevertheless, I don't like carrot. Ok, carrot. Very nice okay. Example. Francisco, and then Aneris. Ok, Francisco, what about you? Present, teacher. Hello, thank you. I like milk and coffee, however, I don't like coffee. Okay, nice, thank you. Aneris, and then we go with, well, Aneris, are you there? Bueno, creo que ya se va a conectar. Helen, parece que va de camino. Okla, creo que no está. Así que vamos con Jimmy. ¿Qué hay, Jimmy? Ok. I like drink favorite coffee. However, I drink tea. Ok. However, I don't like tea o I don't drink. Ajá, sería negativa. ¿Cómo es opuesta? Ok, very nice. Ivania, creo que no está conectada. Carly, your turn. Ok, I like teaching. However, I don't like teaching science. Ok, that's good. Yes. Oh. You don't like science. Ok, very nice. What about Catherine? Hello. Hello. I like apple. I like apple. However, I don't like papaya. Okay, that's a good example. Leah, your turn. I love series. Never tell my favorite is that. Okay, nice. David, are you there? No sé si va manejando David. Okay, si no, vamos con Mario. No sé si se conecta. Ahora, al ser no. Marvin, your turn. Okay, good evening. Good evening.
I like dog, however, I don't like cat. Perfect, good example. Okay, no tenemos a Miguel por acá. William, hello. Good evening, teacher. Hello. Hey, good evening, my friend. Are you ready? Yes, I love math, but my favorite is complex analysis. Okay, very interesting. Thank you. Y tenemos a Jocelyn que también va de camino. Okay, so these are like words that you can apply. Son palabras que pueden ir aplicando en lo que es el tema de dar opiniones, conversaciones y todo eso. Okay, let's continue. Now here we have this. Tenemos number, speaking activity number one. Tell a famous person who would you like to meet someday. Menciona o cuenta sobre una persona famosa que te gustaría conocer algún día. Ustedes pueden decir, I would like to meet, ¿verdad? O I would like to know, cualquiera de las dos frases. I would like to meet or I would like to know. Okay, so for this one, I would like to hear, William, are you ready? Yes, are you ready? Okay, my friend, go ahead. I would like to meet is Ozzy Osbourne. Okay, I would like to meet Ozzy Osbourne. Sin el is, ¿verdad? I would like to meet Ozzy Osbourne. Okay. Okay, thank you, teacher. Okay, Ozzy is one of the best singers of rock, in my opinion. Opinión de los mejores cantantes. Okay, very nice. Yes, very nice selection. Okay, let's listen to Marvin. And then we go with Leah. Okay, Marvin, what about you? Okay. I would like to meet Gal Gadot Barzano. And I would like now his military service experience. He is native country. Okay, very nice. Because it is more information, right? About this. Very nice. Thank you, Marvin. Good one. Leah and Catherine. I would like to meet Duffer Brothers. I'm sorry, doctor, or what? Duffer. I don't know them. Brothers. Are they singers, actors, or? Directors. Ah, really? Oh, wow. Very interesting. Well, you can learn about everything. Puedes aprender acerca de muchas cosas. Nice. Catherine and Carly. I would like to meet Chris Evans. Not Chris Evans. Okay, ya no vamos a profundizar en eso. No problem. Very nice. Yes, very good. And Carly. I would like to meet Leo Messi. Okay, Leo Messi. Yes, why not? It is, a good option. Okay, definitely. Okay, now here we have, just give me a second. Okay, and we're going to continue later. Vamos a continuar después, ¿verdad? Para eso, pues tenemos acá lo que es. Lo del there is and there are, ¿verdad? Se recuerda que estuvimos, viendo eso el día de ayer y que el there is y el there are tenemos positive, o sea, afirmativos, negative, and questions. Entonces, para lo positive o la afirmativa decimos there is a table o there are two desks. Para negativa, there isn't o there aren't, ¿verdad? Y para questions, para preguntas, primero el is, then el there. O puede ser are y luego there. ¿Ok? Easy peasy. Entonces, para eso también tenemos otros, tenemos otras oraciones, ¿ok? I would like you to read, me gustaría que leyera, vamos con Catherine. Aquí se dice comfortable, o comfortable, cualquiera de los dos, pero lo igual es comfortable. ¿Ok? This one, and then this one. There are comfortable rooms. Perfect. There is a narrow reception area. Thank you. Aquí tenemos que hay salas cómodas, comfortable.
Pero en aquí en aspectos negativos tenemos there is a narrow reception area, que es una área de recepción bien pequeñita, bien estrecha. Okay, let's continue with Carly. Esta y esta. Aquí tenemos huge. Se dice huge. Okay. There is a huge parking lot. There are small offices. Offices. Okay. Hay un gran parqueo y aquí hay oficinas pequeñas. Okay. Very nice. Jimmy. Present. Hey, Jimmy. Estas dos. There are nice places to rest. There is a disgusting. Disgusting kitchen area. Okay, very nice. Dice, hay varios lugares bonitos para descansar. Okay. And there is a disgusting. Y hay un área de cocina desagradable. Disgusting. Okay, very nice. Thank you. And then we continue with Lea. Illuminated. Lo siento, Lea, te ibas a echar ahí el traguito. I'm so sorry. Te quité el impulso, mira. Illuminated. There is a illuminating trading room. Okay. There is a smiley living room. Smelly, okay, nice. Smiley. Ahora, chate traguito. Salud. Okay, I'm sorry. Bien, entonces dice que hay un salón de capacitación iluminada. Y aquí tenemos que hay una sala smelly que es olorosa. Normalmente huele mal, smelly. Solo la palabra smell significa oler o aroma. Pero smelly es algo que un olor no agradable. Ok. Now question, teacher. Yes, tell me. Aclaración. Cuando veamos o leamos y lleva el dear is o el dear are, no importa que no vaya en la negativa un subjetivo que lo haga de por sí negativo, sino que okay, solo con el dear is ya podemos afirmar que es una que es negativa. Sí, sí. Vaya. Con respecto a tu duda, es lo siguiente. Las oraciones, ¿verdad? Las dividimos en positivas y negativas. Entonces, en las negativas, lleva el isn't o el aren't. Ahora, lo que tú me dices es que también aquí hay adjetivos que son negativos. O sea, que lo que estás diciendo no es algo bonito. Ejemplo, tenemos acá. Aquí no lleva ningún not, ¿verdad? Entonces, todas esas son oraciones afirmativas. Pero el aspecto es negativo porque dice que aquí hay un área de recepción muy pequeña, hay oficinas pequeñas, hay un área de cocina desagradable y hay una sala con mal olor, ¿verdad? Entonces acá cuando decimos negative significa con adjetivos negativos, que era lo que tú me estabas diciendo, ¿verdad? Que el aspecto en sí no es nada bueno, pero la oración es afirmativa. Yes, Lea. O sea, teacher, que acá es como más que todo descriptivo, sin mencionar ninguno, sino que se describe el exacto lugar con el adjetivo calificativo que es desagradable. Exacto, aquí hay adjetivos positivos y aquí hay adjetivos negativos, exacto. Una cosa, ¿cómo se dice illuminated? No sé illuminated, cómo. Illuminated. A veces cuando lo hablan se escucha como illuminated. Algo así se escucha a veces cuando lo hablan así rápido, pero la pronunciación es illuminated, pero como la T entre vocales suena como R, sería illuminated. ¿Ok? Es diferente de los Illuminati, esos son otras cosas. ¿Ok? Very nice. Ok, my friends, now here we have this, the next. Vamos a darle una revisada a esto. Complete the sentences using the words provided in the correct verb. ¿Ok? Vamos a hacer oraciones con there is y there are. Si utilizamos there is, vamos a utilizar la letra A. There is A. Pero si es there are, simplemente vemos si son plurales. Ok. So, think about it y me dicen cuál quieren hacer. Number one, teacher.
Okay, what number, William? Number one. Okay. There is a small gym. Yes, there is a small gym. Perfect, my friend. Very good. Very nice. Okay, who else? ¿Quién más se anima? Number two. Ah, two, de ahí creo que lea, okay. Mm-hmm. Okay, number two, there are new training rooms. Ah, aquí es que hay dos. Hay dos, okay. Hay dos. Dos, okay. There are. There are new training rooms. Yeah, that's the way. Bien, Lea, habías levantado la manita, ¿verdad? Yes. Okay, and then Jimmy. Okay, Lea, what? Este vamos a decir que es tres, ¿verdad? Three. Four, number three. Number three, que es número dos acá, perdón. There are clean cafeterias. Good one, Lea. And what about Jimmy? Ready? Yes. Number four. Please. There is a smart meeting room. Very nice, Jimmy. That is. Sería meeting room o meeting. Meeting, como Miriam, pero sin la A. Meeting. Meeting room. Okay, very nice. Meeting room. Puedes decir meeting, pero normalmente es meeting. Okay? Meeting room. Yes, that's the way. Me parece que Aneris o Elizabeth me había levantado la mano. Number five. Okay, let's go with number five. There are unpleasant bathrooms. Yeah. Que son baños nada agradables, unpleasant, son incómodos. Esto es lo peor que puede haber siempre, right? Well, that's good. What about six? Any volunteer for number six? Okay, Lea, again. There is any... Sería tiny. Tiny es pequeñísimo de eso que es okay. Apretado, okay. Nice, perfect. I guess you don't have any problems with this type of sentences. No tienen problemas con ese tipo de oraciones. Los felicito, ¿verdad? Entonces, lo que ya hicieron estas tareas, creo que no hay ningún problema con el race, ¿verdad? Y lo que la van a hacer, creo que va a estar súper fácil, ¿verdad? Me alegra saber que no estamos teniendo problemas con el there is o el there are. Ok. Let's continue now. Vamos a continuar ahora entonces. And here we have, vamos a tener acá, conversation about there is parte 2, porque ya comenzamos a ver la parte 1, pues el día de ayer. Okay. Now, here we have conversation 3 and conversation 4. Bien. Tenemos, le pregunta, what is there to eat? ¿Qué hay de comer? Ah, there is some pasta in the fridge. I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. What is the bread? There is something in the cupboard, I think. Me pregunta, ¿qué hay de comer? Hay algo de pasta en la refrigeradora. Fíjense bien. Pueden decir, refrigerator, refrigerator, son cinco sílabas, es demasiado larga, así que muchos dicen fridge, cuando decimos fridge se parece como a la nevera, fridge, okay. I just had pasta for lunch, yo solo tenía pasta para el almuerzo, ¿qué más hay? What else is there? Bueno, hay algunas cosas para hacer sándwiches, eso bastará.
Where is the bread? ¿Dónde está el pan? Bread, de hecho, también se llama un grupo de los 70, 80, como Chicago, The Eagles, se llama el grupo Bread, pan, bien raro. There is some in the cupboard, I think. Hay algo, ¿verdad?, en los estantes, como nosotros decimos en el chinero. Entonces, tenemos las palabras fridge, fridge, else, stuff, stuff. Stuff con A son los miembros de organizadores de algo, pero stuff con O, stuff, es una cosa. Como nosotros decimos volado. Se asemeja a decir volado, stuff. Bread, pan, cupboard, cupboard. Son los estantes, donde guardamos cosas. Luego, number four. Are there exchange students at your school? Exchange. Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Let's see. There is one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Entonces le dice, ¿hay estudiantes de intercambio en tu escuela? Sí, hay unos pocos. ¿De verdad? ¿De qué países son? Y le dice, déjame ver, o vamos a ver. Hay un estudiante de Italia y otros pocos estudiantes de Francia. Genial. ¿Hay alguno de París? No, todos son de Lyon. Ok. Exchange. Exchange. Few. Anyone. Anyone. Y luego tenemos all. All. Ok. Thank you, Annelies, por enviar la conversation. Solo quiero consultar si en el caso de Jocelyn, ¿todavía va de camino, Jocelyn? Creería que sí, ¿verdad? Igual que Helen, parece. ¿Okay? Así que, bien, vamos a practicar un poco lo de esas conversations. Ok, Jocelyn. Solo denme un momento, denle una revisada mientras le damos ¿verdad? A esta práctica. Okay, see you in a month.
Okay, we're going to check these two conversations. Any volunteers? Tenemos voluntarios para estas. Creo que el primero vamos a dejárselo a Jimmy. El buen Jimmy McGill. Okay. Three or four, Jimmy. What do you think? conversation four. Okay, four. And your classmate is? Francisco. Ah, esa dupla. Buena. ¿Ya te dio consejos de vida, Francisco? Sí, de ir por el camino. No, claro, claro, siempre, siempre. Okay. Comienza, Francisco. Okay. Okay. Let's go. Are there exchange? Number four. Number four. Are there exchange study at your school? Yes, there are a few. Oh, really? What country are they from? Let's see. There is one student from Italy and there are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are all from Lyon. Thank you. They're all from Lyon. Nice. Now, let's listen in this case. What about Marvin? Conversation three, please. Who is your classmate? Okay, Carly. Ah, otra dupla interesante. Okay. Conversation three. Let's listen. Ready? Okay. Okay. ¿Comienzas tú o yo? Tú. Okay. Okay. Why is dairy too big? Ah, there is some pasta in the fridge. I use the pasta for lunch. What is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. What is the bread? There's some in the cupboard, I think. Okay, very nice. Thank you. Very good pronunciation. Lo hicieron bastante bien los dos equipos. Okay. Now let's see. Aparte de esto, tenemos tell a famous person who would you like to meet someday. In this case, let's listen to Jimmy and then we have Aneris. Okay, Jimmy, tell us. Okay. This is difficult I would like to meet the King Elizabeth II. Ah, Queen Elizabeth. Queen. Yes. Okay. Interesting. I guess you can ask a lot of questions. Puedo hacer varias preguntas. Okay. Very interesting. Okay. And what about Aneris? I would like to meet Ed Sheeran. Oh, really? Okay, nice. It's good because it's an artist. Very nice. What about Francisco and then Flor? I would like to meet Leodan, singer. Nice. Leodan is one of the best singers in Latin America. Nice. Flor, and then Elizabeth. I would like to meet Ryan Reynolds. Nice, Ryan Reynolds. It's the actor of Deadpool, right? Very interesting. Nice. And what about Elizabeth? I would like to know Lionel Messi too. Okay, Lionel Messi. Thank you. And Ivania, todavía tú vas de camino, ¿verdad? También. I'm here. Ah, you are there. ¿Cómo estás ahí escondida? Sombra. Okay. Okay. So tell us your answer. Okay, I would like to know
Chris Martin because I love the lyrics of their songs. The singer of Coldplay, right? Yes. I like Chris Martin and Coldplay because they are very positive. Son bien positivos. Yes. I like the lyrics. Me gustan mucho las letras. Thank you. Okay, now let's hear. Here we have unscrambled the words. Tenemos estas que lo hicimos ayer, pero como ya lo hicimos, va a ser todavía más fácil. Y vamos a comenzar ahora con Lea. And then we go with Carly. Okay, Lea. Es ordenarla. La hay que ordenarla. Okay. There is. What number? Number one. Okay. The under a pile. Mm-mm. There is a. A desk under pile. Pillow. Que igual que la de ayer que me dijeron, hay un escritorio bajo la almohada. Ok, nice. No una almohada bajo el escritorio, but that's good. Interesting okay. Sentence. Carly and then Francisco. Ok, number two. Hmm? No, perdón, number three. Okay. Are there working employees yet or cute employees? Are there working quiet employees? Thank you. Es una pregunta, very nice. Okay, Francisco, and then we go with Jimmy. Me la ganaron, pero vamos así a hacer la vida, así es la vida, Francisco. Una vez dije eso, pero no voy a dar el contexto. Una vez pasó. Okay. Is there building. Is there a truck next? Next to the building. Yes, excellent. Because it's a question. Porque es una pregunta. Okay, we continue with Jimmy, and then William. Okay. Number. Eight. These are in Central Park. Okay, two Central Park in theory. Okay, podemos decir, there are two parks in Central City. Okay. Okay, let's listen to William and then we go with Ivania. There is bank located in downtown. Okay. Is okay. En este caso sería the bank. Ah. The bank. El banco is located in downtown. ¿Verdad que esta la hiciste ayer, verdad? Creo que sí. Okay, nice. Let's listen to Ivania con un look de viernes y el cuerpo lo sabe. Okay, Ivania, let's do it. 2, 6, or 7. Okay, 2. There are not noisy machines in the enterprise. Sí, no hay máquinas ruidosas en la empresa. Thank you. Okay, what about if we listen now to David? Are you there? Okay, si no está David, vamos con Aneris. Number 7. Okay, 7. Sería, there is not post office
they in the bookstores? There bookstores? Is not a post office. Post office. Are they in the bookstore? Behind. Behind the bookstore. Thank you. Very nice. And let's listen to Catherine, number 6. ¿Me ayudas? Ok, si no está Catherine, vamos con Elizabeth. Ok, bueno, si no están, voy a necesitar el apoyo de Marvin. ¿Me ayudas con la número 6? Si se escucha, Carly, si se escucha. Ok, pues. Yes. Ok, okay. Let's listen now to. Vaya, Carly, hace las 6, pues. Te la voy a regalar. Por ser buena teacher. Ok, pero estaba intentando hacerla. Dale. Restaurant. The restaurant is. Is between the park and shore. Yes, thank you. That's it. Very nice. Estaban un poquito complicadas algunas, pero vieron que no tanto. Bien. Le voy a mostrar esta imagen un par de segundos, ¿verdad? Sé que va a ser fácil para ustedes recordar un par de esas palabras. No se atrevan. Ustedes pueden, confío en ustedes. Ok, veamos. Lea en Francisco. One word. Un. Tropical. Nice. Fácil, ¿verdad? Ok, Francisco en Ivania. Noisy. Good. Ivania and Jimmy. Peaceful. Peaceful. Nice. Jimmy and Carly. Romantic. Romantic, estás de romántico hoy, Jimmy. Está bueno, está bueno. Ok, Carly and Catherine. Silent. Silent, Catherine, and then we have William. Sorry, me había levantado, no logré ver. Ok, ok, vamos con William. Mysterious. Mysterious, that's nice. So, if you see, si pueden ver, son adjetivos para describir lugares. Ok, adjectives to describe places or situations. Mysterious, natural, como natural, como el programa National Geographic. Okay, noisy, perfect, pleasant, quiet. Esto es quiet, esto es calmado, tranquilo, quiet, algo quieto. Remarkable, shiny, es brillante. Silent, silencioso. Stormy, strange, como Doctor Strange. ¿Solo qué significa extraño? Bueno, strange significa extraño. Sí. Terrific. ¿Stormy qué significa? Stormy, lo vimos hace como 3 días. El clima es cuando hay bastante. Tormentoso. Tormentoso. Para tormentoso se escucha como una relación pasada. Pero en este caso sería como cuando está lloviendo bastante. Stormy. ¿Verdad? Es bastante tormento. Nice. Terrific. Terrific es una palabra que podemos confundir. Pero ya sabemos, Ivania, busca en tu corazón qué significa terrific. Tú puedes. I don't remember, teacher. Come on. Es que están pensando en esta palabra. Yo sé que los hice pensar. Les hice pensar muchas cosas. Bien, Francisco. Terrific. No remember. Come on, Marvin. Okay, vamos. Aneris, ¿sí sabe cuál es Aneris? Fantástico. Yes, cuando decimos terrific es algo que es genial, fantástico, ¿verdad? No le escribas, Ivania, déjalo que sufra. Okay, tenemos ugly que significa feo y eso aplica para personas, para lugares. Unique.
unique, único, unusual, inusual, warm, es cálido. Okay. Warm es cálido, hot, caliente, y cold es frío. Por eso warm es el caliente, tibio. Wild, salvaje, windy, también lo vimos con lo de, igual que stormy, que es windy, significa con muchos vientos. Tranquil, peaceful, traditional, tropical, harmonious, fresh, sensational, romantic, lo que dijo Jimmy, magical. Esto último se escucha como una cita romántica. Okay, nice. Now that we have these words, ahora tenemos más palabras para describir situaciones o describir. Okay. Parece que alguien va a hablar. Okay. Here we have some other. Tenemos otros acá. Right. Tenemos igual noisy, ¿verdad? Hay varios que se repiten, ¿verdad? Noisy se repite. Ugly, unusual. Bien, tenemos acá small, ya sabemos que es pequeño, big, grande, ordinary, ordinario, unusual. Large significa grande, como la talla, L, large. Bright, brillante, dark, como una serie de Netflix que es muy buena. Exciting, bien, exciting. Esa palabra la voy a escribir acá para que no se me confunda. Cuando decimos exciting, no es lo que ustedes están imaginando. Exciting significa emocionante. Okay? Exciting es emocionante. Y esa palabra excited no significa tampoco lo que ustedes están imaginando en su mente. Right? Y se ría. Rato. So, exciting significa emocional. ¿Ok? Emocional. Anótenlo porque si alguien le dice exciting, entonces no se van a cumplir. ¿Ok? Right. Es importante. It's important. ¿Ok? So, cuando usted dice I'm excited, obviamente están emocionados. ¿Ok? I'm excited. I'm excited. Excited. Cuando decimos acá, bien, vamos, my new job, exciting. Mi nuevo trabajo es emocionante, my new job is exciting. O podemos decir, my boss is excited. Mi jefe está emocionado, está emocionado, okay. My boss is excited, I am excited, right? Ustedes pueden estar excited el martes porque vamos a terminar la clase. Right? So, sí. Así que es importante. Para decir la otra palabra que ustedes están imaginando, pues es diferente. Ahí la vamos a ver. Right? Pero en este caso significa emocionante. Okay? Luego tenemos acá más palabras como boring, ya vimos boring, interesting, dirty, clean, limpio, dirt. Sorry. Palabras para situaciones. Ok. Sí. Acerca de casa, está lloviendo. Escuchas la lluvia, ¿verdad? Carly, ¿sisto? Teacher, por rato se le escucha como cortado. Es Lester. Tea, ¿escuchas cortado a veces mi audio? Okay. Creo que no le escucho nada. Sí, se escucha raro. Está cortado, teacher. Claro, está riendo, ¿no? Ok. Jimmy, ¿me escuchas? Sí, pero ajá, de repente se escucha cortado. Pero de repente, o sea, no es que siempre. Hay veces no se le escucha. Okay.
Lo siento, creo que sí. Bueno, tenemos acá otras palabras para referirnos a lugares o a situaciones. Right? Este es importante. Crowded. Crowded significa lleno. Es como decir full. Lleno. Okay? Aquí está, miren. Aquí está la palabra, ¿eh? Cuando ven algo con muchas cosas agradables, quizás. ¿Okay? Okay. Les continúo y vamos a la otra. Right. Bien, vamos a describir un lugar que han visitado. Por ejemplo, La Palma is an interesting place. Interesting place. There is a church and there are shops. Esto dice que La Palma es un lugar interesante. Hay una iglesia y hay. Okay. Let's listen to someone. Vamos a escuchar a, tal vez si me apoya a Neris. So. ¿Sí? ¿Podría comenzar con esa? Sería Apuzunga. Great environment, great food, music, and service. I love it a lot, very protective. Okay. Environment. Es, environment. Great environment. Apuzunga is a beautiful place and the water is so clean. El agua es limpia. It's clear. A good recommendation. Una buena recomendación. Okay. Let's listen to Carly and then Kim. Okay. Monte Cristo Nature Park. There are many species of animals. There is a very cool climate and there is a beautiful view. Yes, that's it. Monte Cristo, right? Is it same as Pino? Es el mismo Pino, right? Yeah, it is border of Guatemala, El Salvador, and Honduras. Yes. En la frontera. I went there when I was a kid, cuando era. But beautiful, beautiful. Thank you, Carly. Okay, let's listen to Jimmy, and then we go with Marvin. He notado que como cuando se aleja de la computadora es que se le escucha más cortado, hay veces. Pero... ¿Cuando me alejo? Ajá, pues cuando se aleja, sí. Ah, sí voy a darle clase. No sé. No hay problema, vaya, voy a estar cerca de ustedes. Ok. The Boquerón is tranquil, natural, what? Yes, the Boquerón volcano. Es el volcán del Boquerón, right? Yes, it's beautiful. I like it. And you have a great view. Tienes una gran vista. Perfect. Okay, thank you. What about Marvin? Okay, botanical garden, jardín botánico. Yes, is a very nice place. With many species of plants, picnic areas, all kinds of the quarry animals. Okay, plants is plants. Yes, you can see a lot of plants and the weather, the climate is really nice. El clima es muy bueno. I express. Yes. It is located in Plan de la Laguna. Vamos a hacer otra actividad similar. Esa actividad es I can. I can significa yo puedo. O sea, hacer algo. Entonces, de hecho, cuando Barack Obama estaba con su eslogan, es
el slogan era sí, pero es un auxiliar ahora. Aquí decimos, I can, however, I can't. Vamos a hablar de las funciones del trabajo. Por ejemplo, I can teach, but I can't drive a truck. Puedo enseñar, pero no puedo manejar un camión. Ahora, acá se pronuncia así, can. Okay, can. Y la otra es can't, como el novio de Barbie. Okay, can't. Unos cigarros que salieron bastante. Can't. Okay. So, can, can't. La T tiene que sonar. Can, can't. Okay. Ahora, ustedes pueden utilizar el however o pueden utilizar el but, lo que ustedes quieran. Aquí les dejé ya una oración. Necesito que hagan otra oración. Right? Necesito que me hagan otra oración parecida a esta. I can't, me dicen la habilidad que pueden hacer. But I can't, la cosa que pueden hacer, que les gustaría. Ustedes sí pueden. Por ejemplo, ustedes pueden usar bicicleta, pueden nada, right? Vamos a pensar. Okay. Vamos a empezar con Elisa. Teacher, no se le escucha, teacher. Yo no le escucho nada. Carly, nuevamente, no se me escucha. Yo sí le escucho, teacher. Por ratito se corta, pero sí le escucho. Permítame, déjame ver esto. Nada, teacher. Hoy nada. Ok, ¿y ahora? Sí. Yes. Ok, es el internet. Bien. Yo creo que ahora era para que descansáramos. Sí, yo lo sí, sé. Porque yo sí, lo... está lloviendo, teacher. Está lloviendo mucho. Yo lo sé. Yo... ya tenemos lo descanso. No, pero ya solo faltan 40 minutos. Ya casi terminamos. Tranqui, tranqui. Más que algunos ya están listos como para salir al after. Ya lo vi. Pero está bueno, está bien. Ya casi terminamos. Vamos a, sí, pues sí, el after class. Bien, entonces vamos a hacer oraciones parecidas a esta, ¿verdad? I can, una habilidad que pueden hacer. Luego, but I can't. Luego, pero no puedo, y dicen una cosa que ustedes no pueden hacer. Por ejemplo, yo escribí aquí, puedo enseñar, pero no puedo conducir. La pronunciación de can, ¿verdad? Esa palabra es can. Y aquí es can't. ¿Ok? Bien, comenzamos. Aneris, ¿podría comenzar? Ok. I can't teach, but I can ride a bike. Ok, perfect. Nice. Let's listen to Ivania and then Francisco. Ok, teacher. I can't work fast. However, I can't working under pressure. Pressure. Ok, that's ok. Solo que la primera es I can work, ¿verdad? But that's okay. Yes. Lo siguiente sube perfecto. I can't work under pressure. Es que como tenía can no es un verbo. No. Can es un verbo, significa poder. Ahora, pero en este caso, como es auxiliar, no necesita el to, Iván. Sí, bajo esa lógica estaba correcto, como lo decías, pero como es un auxiliar, no necesita, ¿verdad? Okay, perfect. Let's listen to, ¿con quién vamos? Con Francisco y después con... No, ready. All ready, ok. William, ready? Ready, ready. Oh. Solo una pregunta, teacher, ¿cómo se dice aprobar? Pero, o sea, no puedo aprobar así. Se dice approve. Ok,
pero el negativo, ¿cuál sería? I can't approve. I can't approve. Ah, okay, okay. I can't teach math for bachillerato. I can't approve differential function. Okay, nice. Thank you. Jimmy and then Carmen. Okay, a pregunta. Aquí después de la habilidad puedo especificar el que puedo hacer para después en el negativo también especificar qué no puedo hacer. Sí. O en general. En general. Puedes especificar si quieres, pero aquí es algo un tanto. Ah, vaya, pero bueno, por ejemplo, I can cook carefully. I can cook ahí se me olvidó que el pan de torta. Ajá, bread. Pan de torta. Ahora. I can cook bread. Sí, pero se le está olvidando esta palabra importante que es but. ¿Okay? El but es importante. Significa but. Pero no. But. Ok. But. Thank you, Jimmy. Ok, let's listen to Carly and then Marvin. Ok. I can play soccer. However, I can't play basketball. Thank you, Marvin and Elizabeth. Ok. I can and voice, however, I can't touch money. Okay, but I can't. Hmm? But I can't. Thank you. Okay, Elizabeth and Flor. I can't ride a bike, but I can't ride a motorcycle. Thank you, Flor. And then we go with Leah. I can write documents, however, I can not approve documents. Approve, okay. Leah and Catherine. I can draw, but I can't design in the Photoshop. Okay, good one, Catherine. I can enter accounting, but I can't make a financial balance. Perfect. Thank you. Ahora, es bien fácil. La palabra, digamos, acá, can, ¿verdad? Can, y este es can't. ¿Ok? Se escucha la T, can't. Fácil, right? Ok, good. Creo que no tenemos mayor dificultad con esto. Y pues algo quizás importante es que este es un auxiliar, can. Yo puedo, pero siempre después del can tiene que decir que podés. Por ejemplo, I can swim, puedo nadar. I can drink 10 tequilas, puedo tomarme 10 tequilas. I can write a letter, puedo escribir una carta. ¿Okay? De acuerdo a las habilidades que ustedes tengan. Ahora, acá tenemos pues lo siguiente. Que es can versus could. Ok. Ahora, can. Excuse me, teacher. Aquí en el área de San Marcos comenzó a llover fuerte y sí se me dificulta escuchar. Vaya, aunque tengas audífonos, yes. La señal es mala o es por el sonido de la lluvia. Por el sonido de la lluvia es muy fuerte. Bien. Lo voy a escribir entonces acá. Ok, en este caso, can significa puedo. Yo puedo, tú puedes, él puede y así sucesivamente. Pero la palabra could, fíjense bien, esta palabra se pronuncia así. Could. Fíjense bien, could. No se pronuncia la O ni la L, solo la U. Could. Entonces,
Tenemos que can significa puedo y could, podría o podía. Ahora, vamos acá. Si digo, he can drive, él puede manejar. Pero si digo, he could drive, él es podía manejar. Ahora, esto se utiliza de esta manera. Para hacer la negativa se dice can't, que ya lo vimos. Y para decir la negativa se dice couldn't, couldn't, couldn't. Ahora, para hacer la pregunta, esto va al inicio, puede ser can or could. Para responder, yes, I can, or no, I can't, or no, I couldn't. Miren, aquí está, yes, ¿ve? Yes, we can, con lo que decía Obama, yes, we can, sí, podemos. Bien, ahora, ya que tenemos esto, pues vamos a hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Con respecto a eso, yo les voy a ayudar. Así que, pues vamos a comenzar con estos. Tenemos acá. Ahora, algo bien importante es que para utilizar could, que significa podía o podría, vamos a tomarle en cuenta esto. Cuando estemos hablando, por ejemplo, last night significa anoche. Yesterday significa ayer. O sea, estamos hablando, yo pude, yo podía. Quiero ver. Last year. ¿Qué número? Number three. Yes. Yes. Last year. Mm-hmm. Thank you. Cuando decimos when I was 6 years old, cuando yo tenía 6 años, entonces el contexto acá les está diciendo que están hablando en el pasado, por eso se utiliza could. Okay. Nice. Bien, comenzamos ahora con Lea. ¿Nos ayudas con una, Lea? What number? Vamos a escribir. Okay. Vamos a escribir, ya sea. Can. Can. Yeah. Or could. O puede could. Ser. Sería can. ¿Qué número? Number one. Ah, lee la completa. Las que subrayé están en pasado. Entonces no vamos a utilizar can. Sería could. Podría. Ay, ¿cómo se pronuncia? Could. Ajá. I could go to the party. Vaya, en este I caso. I go to the party. Last night because I was sick. Ajá, es negativa. I couldn't go to the party last night because I was sick. No pude ir a la fiesta anoche porque estaba enfermo. Okay, very nice. Let's listen to Catherine and then we go with Helen. Que ya está por acá. Can no I cook Italian food? Number two. Ajá. Noel, ajá. Can dígame siempre Noel, el número. Sí, sorry. Can Noel cook Italian food? Yes, he can. 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 Pueden decir can, pero can es más británico. Por ejemplo, los británicos dicen, we can't open the door. Entonces ellos dicen can. Pero el inglés americano es can, ¿verdad? Pero pueden decir can, si quieren, pero sugiero más can. Yes. Era una pregunta. ¿Puede Noel cocinar comida italiana? Sí, él puede. Thank you. Bien, tenemos acá a Helen. ¿Qué tal, Helen? Good night, teacher. Good evening. Good evening. Quiero ver. ¿Necesitas tiempo? Quiero que te quedas. I can read without my reading glasses. Okay. Permítame.
Bien. Tenemos acá. Cualquiera de estas cuatro va a ser. ¿Ok? Ajá. Sí, en el número 15 sería I can. Yes. Read without my reading glasses. What are they? No puedo leer sin mis lentes de lectura. ¿Dónde están ellos? Okay, thank you. Okay, let's listen now to Ivania, and then we have Carly. Okay. Okay. And number 12. Okay. I can dry. No. I could. Yes, I could. Dry a tree when I was only 16 years old. Exacto, dice, yo podía manejar un camión cuando solo tenía 16 años de edad. Thank you. Carly, and then we go with Francisco. Okay, number 5. Mm-hmm. And I could. Mm-hmm. I could you read when you were 4 years old? What number, I'm sorry? Number 5. Uh-huh. Okay. I could. Vaya. En este caso, es una pregunta. Eso. La palabra está bien, solo que es, no es I, simplemente es. Could you read you were 4 years old? ¿Podías leer cuando tenías 4 años? Yes. Sí. Yes, I could. Yes, I could. No sé quién puede leer. O sea, leer palabritas tal vez, ¿verdad? Pero bueno, tal vez hay niños. Y depende sí, de la. Depende sí, de la interacción y de la estimulación temprana que tenga. Of course. That's it. Thank you. Francisco, and then we go with Jimmy. Jimmy, nos puede escuchar. Ready, number. Yeah. 13. Okay. Douglas. Douglas, the tree because he can. Okay. Aquí también está en pasado, fíjate. Douglas golpeó el árbol porque él podía. Cool. Lo negativo de podía. No recuerdo la pronunciación. Couldn't. Couldn't. Stop. Thank you. Así es. Douglas golpeó el árbol porque no pudo o no podía detener el carro. Very nice. Marvin, ready? ¿O tienes pregunta, duda o participación? Hoy sí me escuchan. Hoy sí, Marvin. Yes. Number 7. Okay, después vamos con Jimmy. Okay, 7. Okay. I'm tired. I'm very tired, so I can't go to the park to play. Okay, así está. Estoy muy cansado, así que no puedo salir al parque a jugar. Thank you. Okay, ya captaron muy bien. Jimmy, and then we go with Aneris. Okay, number 14. Okay. How many have the cow eat at one time? Okay. Eat at one time. No es podía comer ahora. No. Te preguntan cuántos hot dogs puedes comerte de una sola vez. Okay. Very nice. Thank you. Okay, let's listen to quien había dicho Aneris, creo que le había dicho. And then William. Mm-hmm. El
Sería most dinosaurs. Most dinosaurs walked on land, but some I can fly or even swim. Vaya. Muchos dinosaurios caminaron sobre la tierra, pero algunos. ¿Cómo? Muchos dinosaurios caminaron sobre la tierra, pero algunos. Estamos hablando del pasado. Ajá, sería food. Ok. Algunos podían volar o aún nadar. Ok. Okay. William, what about you? And then Flor. William. Bien, creo que no se puede escuchar. Vamos con Flor. Number 12. 12, ya está. No, Eleven. Mm-hmm. Excuse me, I can hear you right now. The music is too loud. Loud, okay. Le dice, discúlpame, no puedo escucharte ahora mismo. La música está muy fuerte. Loud es cuando algo está muy estridente. Loud, loud. Okay, thank you. What about if we have Leah and go with Ivania de nuevo? Okay, Leah. Okay. Number 8. Okay. Couldn't you see? Es una pregunta, así que solo sería el could. Could you see the moon last night? No, I couldn't. Ah, aquí sí es could. No, I couldn't. Thank you. Very nice. Okay. Ya solo nos queda esta. 3, 4, 6, 9. Bien. Vamos con Iván y en Carly. Y después Mal. En number. When can I talk to you about the company report? Sí, ¿cuándo puedo hablarte sobre el reporte de la compañía? Thank you. We go with Carly and Marvin. Okay, number 3. Okay. My sister could swim last year, mi hermana podía nadar el año pasado, pero ahora ella can, pero ahora ella puede. Okay. Ajá, entonces acá sería couldn't. Ajá, es que era negativo, ¿verdad? Sí. Okay. Marvin, can you help us with number 4? Number 6. Oh, 6, okay. Okay. Sería Ellie can ride a bicycle. She rides to school every day. Okay, thank you. Okay. Y la última es they couldn't. Ellos no pudieron ir a comprar o de compras ayer porque la tienda estaba cerrada. Bien, vamos a estudiar esto el lunes nuevamente. Y pues vamos a ver acá. El can y el could. Pero aquí tenemos describe a place you have visited. Vamos a describir un lugar que ustedes han visitado. Solo nos quedan 25 minutos, ya casi terminamos. Ok, so in this case we're going to listen to Lea and then William. Ok, Lea, vamos a describir un lugar. La Montañona is located in Chalatenango. It is a forest massive
and also in protected natural area that is allocated at about 1,700 meters above sea level. Oh, very interesting. La Montañona. Yes. I never heard about it. No escuché de eso, pero la voy a investigar. Sounds interesting. Sí. Suena interesante. Dicen que es la cuna del guerrillero. Oh, really? Very nice. Sí, suena okay. Histórico. Okay, thank you, Lea. Very okay. Interesting. What about William? And then we go with Abigail Elizabeth. Okay, William. Bien. Puede ser que William no esté listo, así que vamos con Elizabeth. Okay. The glass house is an interesting place to visit. There you can be in contact with nature. It has excellent view of the Izalco volcano. The most interesting thing about visit this place is to be able to climb the Santa Ana volcano. Okay, very nice. It's a very unique experience. Very unique. The glass house, la casa de cristal. ¿Sería la casa de vidrio? Okay. Yes. Algo así, ¿verdad? I have heard about sí. It. De esa he escuchado. Thank you. Very nice. Okay, now let's listen to Catherine. Are you ready? Yes. Okay, please go. La Puntona is a place that a recently visit. It is in Paraíso Chalatenango. There are a food and drinks for sale. There is a lake. When approaching at the water, it's a green with dirt full of garbage with a bad smell. Okay, interesting. Can you repeat the name again, please? Repeat the nombre. La Puntona. La Puntona. It's a lake. Okay, totally. A bad experience. A bad experience, yes. Yes. There are some places that maybe they look really nice. Parecen geniales. But when you go there, it's like, it is not what I thought. No es lo que pensaba. Okay. Thank you, Catherine. Thank you for sharing your experience. Okay, what if we listen to Flor and then Francisco? El Manzano Ecological Park, located in the municipal of Dulce Nombre de María Chalatenango, has rivers and mountains and beautiful views. Mm-hmm. Flor, are you from there? ¿Eres de por ahí? ¿From Dulce Nombre? Yes. Yes. Okay, so Chalateca. Así es, Chalateca. Y he escuchado que han hablado bastante de Chalateca. Ya ves, es famoso ahí, Chalate. Tiene yes. Muy bonitas vistas y muy bonitos lugares. I have known some places in Chalate. Es grande. Hay diferentes lugares. And some places in Chalatenango are cold and some others are hot. Hay unos que son fríos y son calientes. Chalate es bien variado, right? Cierto. Bien variado. Nice. Es cierto. Okay, thank you, Flor. Hace tiempo fui allí a Dulce Nombre a tocar con un grupo de música. Hace tiempo, cuando era joven. ¿Usted puede tocar? Sí, fuimos con un grupo de música andina, pero en mis tiempos de juventud. Oh, ya no. Bueno. Ya va a ser el Festival del Maíz igual okay. De una vez. Ok, ya vamos a ver, Flor. Ahí nos vamos a poner en contacto para que me den maíz. Wow. Que me okay. Den chaparro también. Ok, nice. Very good. So here we have also Francisco. What about you? Voy a hablar de chaparro, yo tengo. Ah, vaya. ya vamos a hablar. Ya vamos a poner de acuerdo. Okay. Okay, bien.
I watched one interesting for its workplace, and I recommend visit the Awesome Thermal of Santa Teresa, Apaneca, Ataco, for its rich climate and the green lagoons. Okay, very nice. Yes, I have seen pictures. He visto imágenes, he visto fotos de esos, de los soles de Santa Teresa también. Sí, también por esa zona hay buenos lugares. Good place. Yes. Okay. The impossible. Ah, the impossible forest. Ah, the mountain. Uh-huh. Yes. Well, right. A lot of good places. Thank you for your recommendation, Francisco. Okay. Okay. Nice. We have also Helen. What about you, Helen? And then we go with Ivani. Okay. Alegría Usulután. In Usulután. It is a beautiful town. Cool weather. It is high up. It was the Laguna de Alegría. Las Sangradas Bewell Pond. The main part with the with is Catholic run. No, sería Iglesia Católica? Catholic Church. Church. Many restaurants with beautiful views. Yes, I have gone there. Very beautiful place. ¿Tú eres de por ahí? Are you from there? No. La familia materna. Familia. Ah, ok. Esa Laguna de Alegría es bien interesante por la historia, ¿verdad? Sí, de la sirena. De la sirena. Y que solo los puros de corazón se pueden bañar. Ese es el arbolito. No hay, hay un arbolito también que solo las puras de corazón lo pueden ver. Pero ese es para las mujeres. Ajá. Y para los hombres. La sirena. Ajá, la de la sirena. Ajá. Sí, es que me fui a bañar ahí a esa y pude salir, así que no puedo. I recommend that place. Very nice. Okay, thank you, Helen. Ivania, what about you? Okay, Ataco is a town. It's located in Las Flores. There is a shore. There is a park. There are a lot of sales of typical food. And the best there is fantastic weather. Oh, yes, Ataco is really cool weather. It's un clima super genial. I love Ataco, and so that's it. So here in Salvador, it's very interesting. We have beautiful places. Thank you, Ivania. David, no sé si está activo para que pueda dar su descripción. Yes, teacher. Okay, David, go. The place is Granada. Okay. In Nicaragua. It is a beautiful place. It has a fantastic nightlife. There are many bars and restaurants where you can try some food and drinks, even dance if you want. And you can take a night walk. Yes. Yes, and also it's kind of cheap, right? Económico, barato, right? Yes, it's cheaper than El Salvador. Than El Salvador, yes. If you have dollars, it is better, right? Because yes, you can have a lot of fun with that. And my parents went there like 3 or 4 years ago, and they said that Nicaragua has actually a lot of good places and cheap. Okay, thank you, David. Very nice. William, what about you? No sé si William está activo. To sum up, para concluir, Nicaragua, Guatemala, Honduras, they have beautiful places, but El Salvador has advantages, tiene ventajas El Salvador, because it is a small country, como es un país pequeño, you can visit the volcano in the morning. You can go to the forest in the afternoon, and at night you can go to the beach. Puedes ir a la playa en la noche.
So it is good, and that's why tourists visit El Salvador. Por eso los turistas visitan El Salvador, because you can go to different places and it is not so far away, no está tan lejos. And even it is not that expensive, no está tan caro. Okay, thank you for your description. Ya estamos terminando, 14 minutos y decimos adiós. So here we have two types of descriptions. Vamos a escuchar a algunos de ustedes a leer estas oraciones. Comenzamos con Lea. Mr. Paz, ¿qué dice acá? Me lees las dos primeras, please. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. Thank you. That's perfect. Okay. Now, Catherine, continue with Mr. Paz. There's a hot parking lot. There are three high-tech elevators. Mm-hmm. Elevators. Mm-hmm. Huge. Uh-huh. Well, that's it. Mr. Paz description, que hay un hermoso lobby, hay cuartos cómodos, hay un gran parqueo y hay tres elevadores con alta tecnología. Nice. Now, let's listen to Mr. Aquí dice Mr., pero realmente es Mrs. Ve, aquí podemos ver que es señor, Mrs. Aguilar. Okay, we go with Carly. No, two sentences. ¿Qué dice? Okay, there is a narrow reception area. Okay, and? There are two dirty dining rooms. Thank you. Jocelyn, welcome back. Jocelyn, te ves como que acabas de venir y vas de regreso otra vez. Okay. Okay, there is only photocopy center. Photocopy center. Mm-hmm. There are a small office. Offices, okay. Entonces okay. Tenemos acá, thank you, que hay un área de recepción muy estrecha, muy pequeña. Luego que también tenemos, there are two dirty dining rooms. Hay dos comedores, o salas de comedor, digamos salones de comedor sucios. Okay, y eso es realmente desagradable. There is an ugly photocopy center. Hay una fotocopiadora o centro de fotocopias muy feo. Y lo último, there are small offices. Hay oficinas muy pequeñas, okay. So, and let's see with this. Vamos a lo siguiente, que son las últimas preguntas acá. Okay. Read the information again, y vamos acá. Aquí dice 1, 1, 1, pero es 1, 2, 3. Tenemos tres preguntas acá. Vamos a ver cómo las podemos contestar. Okay. What about Catherine? Can you help me with one? ¿Puedes ayudarme con una, Catherine, please? One, two, or three? No, prepare. I'm sorry. Next. But vamos a hacer tiempo. Okay, let's listen to Lea. Vamos a ver si Lea me apoya. Number one. There is a beautiful dog. Okay, how does Mr. Pat describe the place? Y aquí tenemos exactamente en memoria. ¿Memoria o le tomaste captura o tenés el manual? Pero como sea, contéstate bien. There is, ahí está. Y hasta así acostada. Ya casi nos vamos, Lea. Tranqui. There is a beautiful lobby. Perfect. Okay, now let's see two or three. Vamos a ver acá, Jimmy. Two or three. Okay. The number two. Okay. What does Mr. Aguilar think about the golf play? Aha, about her cold workplace, you decir. Workplace. Workplace. Okay, aha. Vamos a ver una de esas ideas. ¿Qué piensa Mrs. Aguilar? Una de las oraciones. The dirty dining room. Okay, there are two dirty dining rooms. Okay, perfect. Good one. Okay, and we finish with Ivania, number three. On which? On which of the two
Ah, aquí es places. Está equivocado aquí. Es places. Places, do you want to work? Why? ¿En cuál de los dos lugares te gustaría trabajar? Veamos, aquí tenemos el de Mr. Paz. Ok, definitivamente. Bien. Porque tenemos diferentes, ¿verdad? Mr. Paz, Mrs. Aguilar, pero aquí tenemos que hay más ventajas. Ok. Advantages. Ok, perfect. That's it. Bien, para ir terminando. Ya voy a pasar lista, pero le voy a preguntar esto a Catherine, porque quedó debiendo al interior. ¿Qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto, Catherine? I'm excited. ¿Emocionado? Yes, I'm sorry. Bien, siguiente, vamos con Helen. ¿Te recuerdas qué es actually? Actualmente. Inventando. Me gusta que inventen, pero no se pase. Ok, no, son muy creativas. Deberías de trabajar en marketing. Ok, vamos a preguntarle a... Me gusta porque Ivana ya está revisando. Porque, yeah. Jocelyn. A ver, Jocelyn, la que tiene ropa de que ya va de salida. No, aquí estaba en clase. Mira, pues que no puede encender la cámara. ¿Cómo decir de hecho? Yes, de hecho, realmente. Ok, that's it. Good. Ok, perfect. That's it. Bien, y vamos a ver. Ahora, Jocelyn, vamos a adelantar contigo la sesión de los minutos que tenemos después de la clase, ¿ok? Porque le toca a Miguel, pero Miguel no está disponible y William, para parecer tuvo dificultades con la conexión, ¿ok? Así que, pues, vamos a hacer básicamente esto, ¿verdad? Y pues, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Y para ir terminando, vamos a hacer nuevamente la primera actividad que hicimos. Algunos no estaban, pero es la siguiente. Las diferentes maneras para decir sin embargo tenemos, pero, que es but, however, nevertheless, nonetheless, on the other hand. ¿Qué me tienen que decir? Me tienen que decir una oración parecida a esta. Por ejemplo, I like blue, however, I don't like purple. O sea, me pueden decir I like blue, but I don't like purple. En lugar del color puede ser animales, frutas, comida, verduras, música, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Así que vamos con Elizabeth. Ya pasó la lista final y tú me dices tu ejemplo. ¿Qué, Elizabeth? Present. Ajá. ¿Cuál es tu ejemplo? Puedo decir el mismo. Come on. Va, te voy a dar chance para que te metas otro. Vaya. Flor. Ok. Ya te voy a llamar. Flor. Se me fue, Flor. Hi, teacher. Aquí oh. No. Ajá. I like coffee. Whoever, la estaba pensando, teacher. Sí, porque me la está copiando. No. Whoever, I don't like vino. Wine. Okay. Ah, however, okay. I don't like wine. Okay, nice. Francisco. Present. Okay, your example, tu ejemplo. I like to walk, but nevertheless, I like to write. Okay, nice. Thank you. Okay, Aneris. Aneris. Sí. I like music, but I don't like dancing. Perfect. Okay, Jimmy, and then Elizabeth. I love music, however,
Don't watching video. Okay. We go with Elizabeth and then Ivania. Okay, Elizabeth. I like pizza. Nevertheless, pasta. I don't like pasta. Okay. Ivania and Carly. Okay, I love Mexican food. However, I don't like spicy. Okay, good. Carly and then Catherine. Okay, I like coffee. However, I don't like milk. Good one. Okay, Catherine and Leah. I like Chinese food. However, I don't like sushi. Good. Okay. We go now with David and then Marvin. Salto yo. Leah. I'm sorry, Leah. Me salté, Leah. Okay, Leah. Sorry. Okay. I like music and disco. However, I don't like reggaeton. Reggae, no te gusta el reggae, come on. Reggaeton. Ah, reggaeton. Hombre, de vez en cuando, pues no. Ah, mentira. Okay, and Marvin, your turn, and then William. Okay, I like to hear. No pasé. Okay, Marvin, and then David. Marvin. Okay. I like to hear early book, not night. Okay, nice. David and Jocelyn. Okay. I like eating. However, I don't like to cook. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Bien, terminamos. Esta fue la lista, ¿verdad? Recordarles que si pueden hacer el examen y la unidad 4, háganla este fin de semana para que estén libres de pecado. Please. Helen, dime tus pecados. Que se saltó, no me mencionó en la lista. Pero aquí estoy. I am here. Decime tu oración, pues, Helen. No, solo quería que me pusiera en la lista. No, decime tu oración, ya nos vamos. Espérate, tenés 30 segundos. I would like to lose weight, but don't want to stop eating. Yes, eso es la lucha que todos tenemos. Ok, my friends, me quedo con Jocelyn, que la regaño ahorita, and the rest. Tengo un buen fin de semana, viernes chiquito. Cansé. Bye bye. Okay. See you on Monday. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye bye. Okay, Jocelyn. Okay, teacher. Bien, te cuento. Podemos hacer dos cosas. Okay. Revisamos algún tema que está pendiente, que te da dificultades, o te hago una entrevista corta en inglés. Tú decides. Creo que me quedaría con la opción de algún tema, porque me quedé con dudas del, sé que el tema no es tan complicado, pero me quedé con dudas en mis oraciones del in, on y at. Ok. Déjame revisar. Esto. Bien. Sí, no es nada difícil, vaya. Con el tema de prepositions, tenemos dificultades. Estas son preposiciones de lugar. Nos sirven para ubicar los objetos. ¿Tenemos dudas con estas? ¿Con eso es el momento o no? Están fáciles, ok. Sí. Con quien tiene dificultades es con esto. Es con eso, ajá, correcto. At. Ok, entonces acá, para decir on, en este caso también no solo nos sirve para esto, sino que también on nos sirve para decir los días de la semana, por ejemplo. On, los días de la semana, ajá. Okay. Incluso podemos decir on January 4th. También podemos decir el mes y podemos decir la fecha, o incluso on
Monday, January 4th. Podemos decir el día de la semana, el mes y la fecha, ¿ok? Podemos utilizar. ¿Qué consulta? En este caso, cuando decimos la fecha completa, incluido el año en el que estamos, no se ocupa ninguna de estas preposiciones. También se puede, sí. Se puede. Y sería sí. Con on. Con on. On. Ah, ok. In, solo lo vamos a utilizar in, entonces en el año, en el mes. In January. Ok. Solo ah, para okay. Eso lo vamos a utilizar. Es algo súper específico. En el 2022 o en enero. Ah, es que tenía esa duda porque sabía que en el on lo podíamos ocupar con el mes y el día, pero no tenía claro si al agregarle el año en el que estamos ya se agregaba con in. Sí, se podría on. No, lo que pasa es que in es algo solo para una palabra. Para una eso palabra. Mentalizarte para el mes o para el, ¿cómo se llama? O para el año. Ahora, en el en de una palabra, te digo esto también es solo para el día, pero es on. On Monday, on Saturday, on Friday. Okay. Y at también se puede utilizar para la hora, por ejemplo. At 2:20. ¿Verdad? Ok. Eso es bien importante. Cosas que no aparecen, aparece esto en clases anteriores. Pero cuando en cuenta esto, tenemos que también on sirve para decir las avenidas y las calles. On 4th, on 1st Avenue, on the corner, on Main Street, on, ¿qué? On 10th Street, on Avenue, ¿verdad? On Boulevard, en el Boulevard, por el ejemplo. Boulevard. Y así, en las calles, ¿verdad? En la Avenida Olímpica, ¿verdad? On Olympic Avenue, y todo eso, los nombres de las avenidas, de las calles, de las esquinas, es con on. En in, si te das cuenta, es corto, ¿ve? En El Salvador. Sí, correcto. Park, directa solo para una palabra. Casi siempre, casi siempre. A menos que sea aquí en the neighborhood. También se puede in the morning, in the... aquí se podría in the morning. También se puede in the afternoon. Y se puede in the evening. Que es diferente, ¿verdad? Aquí te lo voy a poner. A decir at night. At night. At night. Pero la noche ya sabemos cuándo. Dime. La noche, al decir at night, es ya directamente para acostarnos, ¿verdad? Sí, o cuando, vaya, cuando decimos good evening, normalmente es cuando vos llegas a una casa y en los horarios de visita no pasan de las 9 de la noche. Bueno, ahí pueden haber otras visitas que son, ¿verdad? Extra. Pero cuando decís good evening, tú llevas, vas a cenar en una casa, entonces cuando te vas, ok, good night, bye bye. Pero cuando decimos at night, podría ser ya de las 9 en adelante. A las 8 todavía puedes llegar, good evening, 7, good evening, ¿verdad? Pero at night, just no, ¿verdad? También at midnight, ¿sí? Midnight, en la medianoche, at midnight, ¿ok? Entonces, este es el uso principal que le puedes dar, digamos, a estas preposiciones, on, in, at. Ok. Entonces yo creo que eso es de tomar en cuenta las fechas, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿No? Y pues eso. Y at. Sí, me quedó más claro. ¿Verdad? Y at también es para los lugares. Lugares específicos. At the bank, at the meeting room, at work, algo más específico. Más específico. Ok. Sí. Creo que eso sería, no sé si tienes más dudas, o si te quedó más o menos claro. Yo sí, me quedó claro, la verdad es que sí, y tenía más dudas en in y en on, porque la sí ya me había quedado como claro. Es que sí, pero es, tenía que la sí es confuso, es bien tricky eso, sí, te puedes confundir. Sí, pero, por el año que más que todo que me confundía, pero ahorita ya lo aclaré un poquito más. Excelente, entonces es eso, tú has tomado otros cursos, ¿verdad, Jocelyn? Sí, estuve en uno, pero solo por semanas. Ok, nice. No, pero animarte, ¿verdad? Motivarte porque tienes buena pronunciación,
se nota que te aprende las palabras. Eso veo, que tiene buena retentiva. Entonces, sigue adelante. Recuerda que son un par de módulos, pero creo que lo puedes hacer. Creo que vas a aprender bastante. O por lo menos he notado que en estas 3 semanas que han pasado, has generado más seguridad, tu pronunciación. Ya tenías tu cierto nivel de fluidez, pero te siento más fluida. Creo que has practicado un poquito. Creo que te has tomado el tiempo. Sí. Espero que lo sigas haciendo y ánimo. Yo sí, espero haberte ayudado un poco. ¿Okay? Así es, bastante. Ok, excelente. Entonces, ¿verdad? No sé si ya terminaste las tareas, el examen. Este fin de semana me iba a quedar en eso porque quería ver todas las de esta semana. Porque en la semana anterior de la unidad 3 me confundí al momento de mandarlo de in y on. Entonces, por lo mismo. Pero lo puede volver a hacer. Ajá, y dije, mejor voy a ver estas clases y el fin de semana voy a ocupar para hacerlas. Así que solo me falta el de la unidad 4. La plataforma tiene muchas facilidades por eso, ¿verdad? Así que sí, te recomiendo que hagas, digamos, las tareas que te hacen falta, el examen final para ya quedarte libre. Para lunes y libre, martes, claro. Solo clase y decimos adiós. Porque adiós. Eso de que el lunes es triste. Sí. Martes hacer eso. Mejor quédate libre. Te sugiero que mañana lo hagas. ¿Ok? Ok, teacher. Bien. Te cuidas entonces, Jocelyn. Buenas noches. Bye bye. Good night. Night.